El pintor mazarronero Marcos Gómez expone en la cafetería La Fundición de Mazarrón. Su serie Minas de Mazarrón, Cabezo de San Cristóbal, Los Perueles y Las Pedreras Viejas. El componente del grupo Almagra de Mazarrón nos ofrece unas 60 obras de pequeño formato realizada en técnica mixta y tinta japonesa sobre papel de arroz japonés, haciendo referencia a las demarcaciones mineras en nuestro municipio, en dos periodos históricos de máximo esplendor, finales del siglo XIX y mediados del XX. Marcos Gómez ha llevado a cabo una labor de investigación minuciosa antes de sentirse atrapado en una época de nuestra historia que a todos nos interesa y que no es otra que la minería planteada en los cotos mineros de Mazarrón. Su trabajo tiene una gran veracidad imaginativa y tiene la particularidad de que no está enfadado con la historia, porque a la hora de situarse en la consideración del tiempo como algo que no ve la memoria como antigualla repetitiva, sino que lo ve como una herencia valiosísima y valoriza la historia misma. Aquí no hay retórica y tampoco manierismo. La obra estará expuesta en la cafetería La Fundición hasta finales de Semana Santa.